Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él, hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantará al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús. Y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ya vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy empezamos esta carta a los romanos de San Pablo apóstol. Hoy es simplemente una introducción, pero ya se ve bien dónde está el centro de toda la carta y de toda la vida de Pablo, Jesucristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y nos habla ya en la introducción de lo que es el centro de la vida cristiana, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre.
Y eso lo irá desarrollando en la vida práctica, lo iremos viendo durante todas estas 3 semanas en esta primera lectura. Mientras que el Evangelio de hoy es esta queja de Jesús hacia el pueblo. Dice, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Un signo en el lenguaje vulgar del Evangelio sería un milagro. ¿Qué es lo que pedían los judíos? Un milagro de espectáculo. Uno, que aquello que va directamente contra lo que son las tentaciones de Jesús, famosas aquellas 3 tentaciones, y aquella en la cual súbete al alero del templo, tírate de allí, los ángeles te harán bajar poco a poco, te llevarán. O sea, hace un milagro espectacular, que la gente así viendo el espectáculo crea. Y las cosas no funcionan así, no funcionan por espectáculo. No es un artista de Hollywood y para hacer una gran película de efectos especiales. Jesús no es eso. Jesús es Dios y se cree en él. Curiosamente, desde lo sencillo, desde la predicación. Y por eso nos dice, no se les dará más signo que el signo de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Porque aquí hay un hecho curioso, hay 2 signos de Jonás. Uno, este evangelio nos habla de uno y los otros evangelios nos hablan después del otro signo de Jonás. El signo de Jonás en los otros evangelios es aquello que después encontramos en las catacumbas pintado, Jonás y la ballena o el monstruo marino, y donde es como vomitado en la playa al tercer día después de, como vimos en la primera lectura hace unos días. Ese sería el signo de lo que es la resurrección de Cristo. Pero aquí hay otro signo mucho más sencillo desde el que habla este evangelio concretamente. La simple predicación. Jonás, que creía que era imposible poder hablar a los ninivitas porque no le harían caso, como tantas veces nos pasa a muchos de nosotros, ¿para qué hablar si no nos van a hacer caso en nada? Si hoy el ser cristiano y más el ser cura está tan desprestigiado que no sirve para nada en esta generación perversa que tenemos hoy. Pues así todo nos pide hablar, nos pide hacer, y se convertirán y creerán aquellos que, por la gracia y por la respuesta a la gracia, pues se salvarán. Y los demás, pues se condenarán por no haber querido ir a Cristo, cuando han podido hacerlo tantas y tantas veces. Y así Jonás, simplemente, después de muchas vicisitudes, llega a Nínive, empieza a hablar y la gente se convierte y cambia de vida. Pues lo mismo con Cristo. Aquí hay uno que es mucho más que Cristo, que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio para juzgar a los hombres de esta generación, vale, tanto la generación de Jesús como la nuestra, y hará que los condenen. La famosa reina que fue desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Por eso aquí la mentalidad es muy clara. La gente se cree a cualquiera que no es nadie ante Dios, pero no se cree a Cristo ni a los que son de Dios. Por eso serán condenados, porque se cree en cualquier ideología menos la verdad. Y a nosotros nos toca buscar la verdad que solo está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí hay el que es más que todos, más que Jonás, más que Salomón, más que cualquiera de los grandes gurús de nuestro tiempo, a cualquier nivel filosófico, científico o político. Y la gente cree a estos y no a Cristo. Ellos mismos se autocondenan por no haber creído a Cristo. Y recordemos que cuando un cristiano lleva a Cristo y no se le hace caso, en el fondo no está haciendo caso a Cristo. Los que os crean a vosotros me creen a mí, los que os
Todo lo que os hagan a vosotros me lo hacen a mí, dice Jesús tantas veces en el Evangelio. Por eso cada cristiano es fuente de Cristo si vive en gracia de Dios y ha de ser testigo de Él para la salvación de aquellos que quieran llegar a la verdad, que quieran llegar a la fe. Reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan José, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Por los navegantes, los que están de viaje, los cautivos, los encarcelados, roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos en esta iglesia, en la fe, devoción y amor y temor de Dios, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Era en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo que vives en su casa.
Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
habitando en nuestro mundo, como hermano nos habló, y su paso entre nosotros en prodigio terminó. En la cena postrimera, hasta el fin llevó su amor, observando todo el rito que en la ley se prescribió, hizo su cuerpo con